tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en el programa Ciberarte, pues para hablar de todo lo que acontece en el mundo de la cultura, del teatro, del cine, de la literatura, de las bellas artes. Y pues vamos a comenzar este día. Bueno, ayer tuvimos el Día de Muertos, justamente para muchos días de asueto, para otros pues fuimos a visitar a nuestros seres queridos, que ya no están con nosotros, a los panteones de la Ciudad de México, de la República Mexicana, también con otros simbolismos en el aspecto de la situación que hemos vivido recientemente de los sismos de septiembre, pues básicamente en las zonas siniestradas que ha tenido, que resultaron afectadas, pues también vimos una expresión colectiva de nuestro pueblo hacia recordar a los fallecidos. Desafortunadamente en los sismos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre. Así que también otro significado también tendrá para muchos este Día de Muertos del día de ayer, justamente por lo que vivimos el pasado 19 de septiembre. Pues vamos a comenzar el programa de hoy con hablar de la obra de teatro La huida de Quetzalcóatl. Y pues aquí tenemos a unos grandes amigos de Teatro UNAM. Pues Gastón Yáñez. ¿Qué tal, Gastón? Gracias, Alex. Hola. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y tenemos también a Julio Escartín. Escartín, así es. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alex? Julio. Y hola a todo el público que nos ve. Hola, Gastón. Hola, Julio. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. A nombre de Benjamín Bernal, de titular del programa Ciberarte, pues soy Alejandro Bernal, para estar aquí durante la próxima hora en el programa Ciberarte. Pues vamos a hablar un poco de la obra La huida de Quetzalcóatl, un texto de Miguel León Portilla, nada más y nada menos. El doctor emérito, honoris causa por la Universidad de Sevilla. Sí. Así es. Entre muchos otros honoris causa que tiene en su larga carrera. Así es, don Miguel León Portilla. Y también esta es una adaptación e investigación en escena de Mónica Raya, la maestra, sí, nuestra directora, una gran amiga también de Benjamín Bernal, de todos nosotros. Le mandamos un saludo a Mónica. Pues Gastón, platícanos un poco de tu obra, bueno, de su obra La huida de Quetzalcóatl. Okay. Como ya mencionaste, es un texto de Miguel León Portilla, figura mundial. El doctor Portilla es un gran historiador de México, bueno, iba a decir cronista, pero realmente no es cronista, es historiador, filósofo, filólogo también. Es un personaje extraordinario, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y ¿por qué empiezo hablando de Miguel León Portilla? Porque es el autor, es muy conocido, muy famoso en otros ámbitos distintos al teatro, distintos a la dramaturgia. Este texto fue el único que él hizo, es el único texto dramático que él escribió, y lo que es notable es que lo hizo en su juventud, lo hizo a los 29 años, cuando él tuvo una gran inquietud con respecto a la existencia de Dios. Hizo también escribió este texto para hablar de dos grandes temas: poner en duda la existencia de Dios, y por otro lado una disertación filosófica sobre el tiempo, sobre el aquí y el ahora. Es una obra que, si bien tiene algunas, me voy a atrever a decirlo, como algunas limitantes dramatúrgicas, por así decirlo, tiene una profundidad filosófica muy importante.
Estas limitaciones pues fueron sorteadas con la visión de nuestra directora, de Mónica Raya, y pues bueno, del equipo con el que tengo el honor de trabajar y participar. Y pues a lo largo de, ¿qué fueron? 3 meses y medio, casi 4 meses de trabajo, de ensayo. El que lleva la cuenta impresionante es Miguel Ángel, que ha registrado cada día. Son alrededor de 60 días de trabajo efectivos, repartidos más o menos en unos 5 meses. Más o menos. Y si quieren checar, vean el Facebook de Miguel Ángel y ahí está cada día con una fotito de búhos, además. Ajá, Miguel Ángel López. Pero bueno, empezamos ahí platicando del autor. Eso por un lado. Por otra parte está la visión de Mónica Raya, de la directora. Ella lo que ha estado haciendo también es hacer, además de una investigación sobre el contenido y la profundidad de estos textos, también cómo llevar a cabo y a buen puerto el espectáculo, ¿no? Ha hecho pues un gran espectáculo con un importante despliegue de escenografía, de iluminación, de maquillaje, de vestuario, para darle peso, para acompañar al trabajo que hemos hecho actoralmente. Y como ella lo manifiesta, son sus palabras, es que todo lo que sucede, la escenografía y todo lo visual, es un personaje más, y así es como hemos querido nosotros pues llevarlo a cabo, ¿no? De la historia no quiero contar mucho más porque no quiero hacer lo que echarles a perder la historia, como dicen los spoilers, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que está basado en el personaje real que existió. De lo poco o mucho que en el común sabemos de nuestra historia mesoamericana, tenemos a Quetzalcóatl, que hay quienes saben que es un dios, pero hay que hablar, hay que decir que es un personaje dual, o incluso que se divide en tres. Dual porque existió el rey y sacerdote, que se llama Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que es quien interpreto yo. Está, después de su ascensión, digámoslo así, está el dios. Y digamos que una tercera vertiente es el otro Quetzalcóatl, que vino de Oriente. Son la llegada de los españoles por el mensaje que dio Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, diciendo que otros Quetzalcóatls vendrán del Oriente. Es por eso que confundieron a los españoles con este nuevo Quetzalcóatl. Al respecto, si me permites interrumpir, querido Gastón. Por favor. Hay más teatro que puede aclarar este punto o dejarlo más preciso aún. Un esfuerzo de Luisa Josefina Hernández, que justamente trata el tema de Quetzalcóatl, Dios. El Quetzalcóatl que está acompañando nuestra cultura mesoamericana desde sus inicios, que en un principio fue nada más serpiente emplumada y después llegó a formar el nombre de Quetzalcóatl, atendido por Luisa Josefina Hernández. Y otro texto que se llama El regreso de Quetzalcóatl, de cuyo autor en un momento me acordaré y se los paso, que trata el tema del Quetzalcóatl que viene de Oriente, justo Hernán Cortés, la confusión, la gran confusión con Hernán Cortés como Quetzalcóatl, que a final de cuentas pues fue muy bien aprovechada por él y desafortunadamente coincidió con lo que nosotros esperábamos. Y este texto del doctor León Portilla, que trata justo a ese personaje, Seacatl Topiltzin, que es más bien histórico, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, quería aportar eso. Y aportando a tu aportación, hay también un cuarto texto, además de muchos otros, ¿no? O sea, realmente la bibliografía, la investigación que se ha dado alrededor de Quetzalcóatl es muy amplia, pero hay un texto que es delicioso, que es muy ligerito y de verdad se los súper recomendamos, que es ¿Quién diablos fue Quetzalcóatl? De nuestro adorado Rius. Ahorita que abrías el programa mencionando Día de Muertos, nuestro querido Rius acaba de fallecer hace 3-4 meses, una cosa así, hace muy poquito. Y pues bueno, otra figura, ¿no? Otra figura mundial, me atrevería a decir, no solamente al doctor Portilla, sino también un poco más conocido tal vez entre el común del público, es Rius.
Y léanlo, este pequeño libro, te lo echas de veras en una sentada y te mueres de la risa y aprendes, es una joya, es una verdadera obra maestra. Habla de este personaje, habla de quién fue Seacatl Topiltzin, el personaje histórico, como dice Julio, y está muy bien explicado. Ese personaje es el que nosotros, la historia de ese personaje es la que abordamos en nuestro montaje, escrito de una manera, vaya, muy fresca a los 29 años de edad por el doctor León Portilla. Ya desde entonces se le notaba la preocupación por la filosofía al doctor Portilla. Entre otros muchos talentos, bueno, de lo que distingue el trabajo del doctor León Portilla es su deseo de abordar la filosofía. Tiene su tesis doctoral, justamente, que es la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Es un trabajo impresionante de estudio académico por el que ha merecido tantos reconocimientos, que viene de herencia, pues hereda del padre Garibay, el deseo de estudiar lo náhuatl. El padre Garibay se enfoca más a los textos, que es ahí un mar, un increíble tesoro, lo que hay ahí que todavía no se descubre, sobre la literatura náhuatl. Hay textos impresionantes, historias, todos los pueblos cantan y cuentan, dicen ahí en la Facultad de Filosofía y Letras los estudiosos. No es la excepción nuestro pueblo. Y es el padre Garibay el que se ocupó de hacer este estudio sobre los cantos, los cantares mexicanos prehispánicos. Y como continuador está el trabajo del doctor León Portilla. Él, desde su tesis de doctorado, y ya en la obra a sus 29 años que escribió sobre Quetzalcóatl, manifiesta su deseo de abordar la filosofía. Y vaya que está abordada la filosofía, y la filosofía náhuatl, sobre todo, en este texto, que además una de las premisas de montaje para nuestra directora Mónica Raya fue la pregunta: ¿qué tan espectacular puede ser la filosofía? Y esa fue la guía de la que Mónica Raya se valió para llevar a buen puerto este esfuerzo, ¿no? Hay ahí detrás de lo que va a ver el público, como puesta en escena, un montón de información, mucha tradición, mucho de historia, y este tema importantísimo para el doctor, que es la filosofía náhuatl, ¿no? Abundando un poco más en lo que Julio acaba de comentar, de que el doctor León Portilla abordó esta historia, estos personajes, acudiendo a la fuente, es cuando yo me enteré de que el, no sé si es trilingüe, cuatrilingüe o pentalingüe el doctor. Políglota. Políglota, pero entre los idiomas que habla está el náhuatl. Entonces, las interpretaciones que hizo no es una interpretación de una preinterpretación de los españoles, en el cual ya hay un filtro en el cual ellos pueden poner a conveniencia lo que quieran. Él toma de diferentes códices, de diferentes fuentes que se lograron preservar, original en náhuatl, información, porque él lo domina, él lo habla, para en su mente brillante escribir su tesis doctoral, la filosofía en náhuatl. Entonces, de verdad, para los que nunca hayan oído mencionar al doctor Miguel León Portilla, estamos hablando de una figura verdaderamente importante en la cultura contemporánea de nuestro país. Pues muy bien, ¿y puedes decir dónde está significándose la obra? Pues estamos en nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en el Centro Cultural Universitario. Es el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Estamos en una temporada de 30 funciones. Vamos a estar hasta diciembre de este año. 10 de diciembre es el final de la temporada. Con funciones jueves, viernes, sábados y domingos. Jueves y viernes a las 8. Sábados a las 7 y domingos a las 6. Teatro Juan Ruiz de Alarcón. En la maravillosa UNAM. Datos complementarios, amén de que al rato, cuando Alejandro nos dé la instrucción, regalemos unos boletos para la gente que se comunique con nosotros. Son precios súper accesibles, son precios UNAM, la cultura al alcance de todo mundo. Los jueves, ayúdame, es 30 pesos. 30 pesos el día jueves. O sea, no es nada, la verdad.
Los viernes está la promoción de 4 personas al teatro por 200 pesos, es decir, 50 pesos por cabeza. Y el precio regular de viernes a domingo, pero el precio regular es 150 pesos. Con tu credencial de estudiante o las de costumbre, tienes 50% de descuento. Entonces, ver un pedacito de historia por 75 pesos o por 150 pesos y pasártela muy bien con un espectáculo que vale la pena, realmente es muy barato, muy accesible y parte de las maravillas que nos ofrece nuestra querida UNAM. Ay, pues muchas gracias, Gastón, y también muchas gracias, Julio, por hablarnos de tu obra, bueno, de su obra, La huida de Quetzalcóatl. Nada más para irnos ahorita a corte, pido las imágenes. Recientemente se inauguró la exposición Paisaje Onírico del fotógrafo Héctor Montes de Oca. Él ha tenido una gran carrera como fotógrafo. Él trabaja para la revista National Geographic. Tiene una gran trayectoria y en estos momentos se está dando una exposición que se llama Paisaje Onírico, justamente de Héctor Montes de Oca, ahí en la Galería Veracruzana de Arte. Esta exposición va a estar todo noviembre ahí en la galería de nuestro amigo museógrafo y curador Alfonso Villarreal. Así que Benjamín Bernal se fue a realizar una entrevista justamente al fotógrafo Héctor Montes de Oca. Sí, podemos verla unos momentos, unos 2-3 minutitos, y en un momento regresamos aquí a Ciberarte. Bien, hay muchos lugares a los que tienen que acudir, ¿no? Entonces, pero ya ingenieros y arquitectos nos han dicho eso. Ah, no sé. La Universidad de Arte con los maestros Alfonso Villarreal. Él nos presenta al doctor Héctor Montes de Oca, quien llega desde la lejana Veracruz para platicarnos de sus logros, de sus viajes, de cómo evoluciona la fotografía en este mundo tan modernizado cada día. Alfonso, maestro, muy buenas noches. Bienvenidos todos. No, gracias a ustedes. Bienvenidos todos ustedes a esta noche en la que nos estamos vistiendo de manteles largos y muy, muy largos, para ser sinceros, porque se juntan muchas cosas que festejar. Entre ellas está la exposición que se inaugura esta noche, la del maestro Montes de Oca, que es Paisaje Onírico, que se titula. Y además recibe el nombramiento como Veracruzano Distinguido en el Área de Artes 2017 por el Centro Cultural y Social Veracruzano, que en este año cumplimos orgullosamente 25 años, lo cual nos hace estar muy contentos, y gracias por ser parte de esta situación tan emblemática para todos nosotros, además de que se junta con los 500 años de la fundación del Estado de Veracruz, ni más ni menos, del puerto para ser precisos. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a un recorrido rapidísimo para que ustedes nos visiten a partir del día de hoy, 26 de octubre de 2017, a la Galería Veracruzana de Arte. Mientras tanto, el maestro nos va a platicar acerca de su obra. Maestro, por favor, bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Su trabajo, un placer. Esta exposición se llama Paisaje Onírico de Veracruz, en lo que corresponde prácticamente a un proyecto para que conocieran nuestro estado. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues amigos, ya estamos aquí de regreso en el programa Ciberarte. Pues vamos a hablar, ya vimos unas imágenes justamente de la exposición Paisaje Onírico, que esta exposición la trae la Universidad de Xalapa a través del Centro Cultural y Social Veracruzano y la Galería Veracruzana de Arte. La exposición Paisaje Onírico es del fotógrafo internacional Héctor Montes de Oca, con la museografía de nuestro amigo Alfonso Villarreal. Así que, por favor, acudan a ver esta exposición. Va a estar todo el mes de noviembre ahí en el Centro Cultural y Social Veracruzano, que está cumpliendo 25 años. Esta es la sede de todos los veracruzanos aquí radicados en la Ciudad de México. Es una de las sedes más grandes y más bonitas que hay de una representación de un estado de la República aquí en la Ciudad de México. Así que tenemos esta exposición, Paisaje Onírico, que es de Héctor Montes de Oca. Va a estar todo en noviembre, por favor acudan, es muy importante apoyar a los talentos nacionales. Él ha publicado sus fotografías justamente en revistas como la de National Geographic, nada más. Así que acudamos y justamente esto es en el marco de los 25 años del Centro Cultural y Social Veracruzano. Y pues la próxima semana les vamos a tener unas imágenes justamente de lo que sucedió el miércoles, este miércoles pasado. Se dio lo que es la ofrenda del Día de Muertos ahí en el Centro Cultural y Social Veracruzano, y pues recordaron este año justamente a las señoras María Elena Vargas, Nelva Cruz de Cano y Anis Sánchez de Cortázar. Así que fue un momento muy bonito estar ahí el miércoles disfrutando de justamente de la ofrenda del Día de Muertos, y posteriormente disfrutamos de un chocolate caliente con pan de muerto justamente. Y en esta ocasión, en el marco del 25 aniversario del Centro Cultural y Social Veracruzano, hubo dos ofrendas de muertos. Una al interior y otra en la parte exterior del Centro Cultural. Así que un evento muy, muy padre. Hubo danza aérea a la vez y también actividades para los niños, para que conozcan nuestras tradiciones y pudieran generar su propia ofrenda de muertos en miniatura. Así que fue un momento muy bonito, muy emblemático ahí en el Centro Cultural y Social Veracruzano. La próxima semana tendremos información justamente
de lo que aconteció. Y pues volvemos con justamente con la obra La huida de Quetzalcóatl, aquí con nuestros amigos Gastón Yáñez y Julio Escartín. Y bueno, ¿qué más nos podrían contar de su obra? Pues es mucho. Podríamos decir que te podemos contar desde la raíz mesoamericana de la historia, ¿no? Entonces serían siglos y siglos, aproximadamente 15 antes de nuestra historia cristiana, católica. Y pues bueno, si quieres empezaríamos por ahí. También podemos hablar de nuestros compañeros en el reparto. Ah, claro que sí. Del trabajo que hemos hecho. Entonces, por donde quieres entrarle, tú ¿sí? dinos. Y pues sí, si quieres hablamos un poquito más de lo que la obra. Vi que tienen un vestuario muy padre. Vi comentarios de que, bueno, en general la obra la alaban mucho, pero me llamó la atención el vestuario. El vestuario está excelente, tienen una altísima calidad. Pues sí, de hecho, pues no sé si tengan por ahí imágenes de archivo que puedan ponerlo. Como les comentaba hace al inicio de la entrevista, Mónica Raya decidió darle espectacularidad a la filosofía, como muy atinadamente dijo Julio. Lo que ven ahorita mismo en pantalla son algunas de las imágenes de la obra, son fotos fijas, no es video, del vestuario y los atavíos, como le llama Mónica Raya, que estamos nosotros utilizando. Que es una mezcla, eso debería de hablarlo Mónica o ayúdame Julio, pero es una mezcla no solamente de referencias históricas mesoamericanas, sino también de códices o versiones un poco más modernas también. En particular, y fue una solicitud del doctor León Portilla, fue basar la imagen en el códice borbónico. Esa es la fuente, me parece, ojalá no me esté equivocando, porque hay tantos códices, alrededor de 500, pero creo que ese fue el que le solicitó el doctor Portilla a Mónica para que fuera la fuente de la imagen. Y ya en la cabeza de la maestra Mónica Raya, bueno, esto cobró estas dimensiones espectaculares, ¿no? Te puedo platicar de lo que me toca a mí como intérprete, el vestuario que me ha tocado a mí usar, y es impresionante lo cómodo que es, primero. Como actor siempre agradeces que el vestuario esté al servicio de tu trabajo, pues, ¿no? No que te veas obligado a modificar todo tu trabajo por el vestuario que te ponen. Y como la idea viene desde la propia dirección, ¿no? Desde la cabeza de Mónica Raya, pues pensó en todo. Entonces, es fresco el vestuario, es cómodo de traerlo, es vistoso, es espectacular. A mí me toca interpretar uno de los búhos, los hombres búho, que llegan a corromper toda la integridad de nuestro gran Quetzalcóatl, ¿no? De este rey, super rey tolteca. Entonces es un traje negro con plumas, lleno de aplicaciones de plumas, con un tocado impresionante, gigantesco, que cuando nos dio los bocetos Mónica, lo primero que dijimos los tres, Alfonso Cárcamo, que es uno de los otros búhos, y Miguel Ángel López, que es el tercero, dijimos, esto no lo vamos a poder poner. Esto no tiene nada que ver con el movimiento que estamos haciendo. Y cuando nos dieron las pruebas de vestuario, empezamos a ver que sí era posible. Y cuando recibimos el vestuario, vimos que era perfectamente cómodo hacer todo lo que habíamos diseñado, ¿no? En el trabajo de movimiento. Entonces, entre las características de lo vistoso que tiene el vestuario, te puedo decir que como actor estoy muy agradecido que haya sido pensado justo en el trabajo del actor, ¿no? No es un vestuario impuesto sobre los actores. Me voy a permitir ahora yo interrumpirte, querido Julio, para complementar algunas ideas. Y es, Julio está mencionando a los compañeros, ¿no? A Miguel Ángel López y Alfonso Cárcamo, y menciona tres búhos. Estos tres búhos que los personajes se llaman Huitzil, Tlacahuepan y Titlacahuan, entre los tres encarnan a Tezcatlipoca, que es el antagonista, digamos, o es el enemigo, es la parte oscura de Quetzalcóatl que tengo el honor de interpretar. Entonces, tener a este maravilloso Tezcatlipoca partido en tres, encarnados en tres búhos, es fantástico. Entonces, el público ve a
tres entes que están queriendo atacar, envolver y corromper a Quetzalcóatl. Y pues bueno, a nivel texto, a nivel literatura, sabemos que es Tezcatlipoca encarnado en estos tres búhos. Quería permitirme complementar lo del maravilloso personaje que hacen entre los tres, que es de veras un placer verlos en escena y cómo se tiran al piso, cómo echan relajo, cómo corrompen a este rey, etcétera, etcétera. Tienen que venir a verlos. Ha sido muy disfrutable, muy gozoso el trabajo que hemos estado desarrollando. Creo que hemos hecho un super equipo, un muy gran equipo de trabajo. Hay un ambiente padre a la hora de trabajar. Y pues esto nos lleva necesariamente entonces a presentarles, aunque no estén aquí con nosotros, a nuestros otros compañeros, ¿no? También voy a aprovechar el tema del vestuario para hablar y mencionarlos a ellos. Está, por supuesto, Gastón haciendo a nuestro personaje, decimos nosotros los búhos, ¡oh, gran rey Quetzalcóatl!, ¿no? Y siempre con ese tamaño de personaje, con un vestuario, bueno, bellísimo desde mi punto de vista, ¿no? Lo que yo he visto de su atavío, porque es más preciso llamarlo así por petición de nuestra directora, ¿no? Un atavío encantador, maravilloso. Y como su hermana, un poco ambigua su relación ahí con ella, desde el origen de la leyenda de Quetzalcóatl, está nuestra queridísima Muriel Ricard, que también tiene un vestuario maravilloso. Es impresionante verla en escena, ¿no? Cuando, pues yo creo que Mónica pensó en todo, ¿no? En los colores. Cuando pone esos vestuarios en el escenario y los ilumina, entonces cobran unas dimensiones impresionantes, ¿no? Como ella lo quiso desde el principio, espectacular. Está también... Muriel interpreta al personaje de Quetzalpetatl. Gracias, exactamente, uh-huh. Quetzalpetatl, que es, como ya dijimos, una cosa ambigua ahí. En la leyenda no podemos definir exactamente si es su hermana. Hay versiones que dicen que es hermana de Quetzalcóatl, hay versiones que dicen que es la pareja de Quetzalcóatl, hay versiones que dicen que es nada más una compañera del lecho de Quetzalcóatl, pero nosotros preferimos que cada quien en el público decida qué es, ¿no? Está abierto ahí. Un excelente trabajo de Muriel, acompañada de ese vestuario maravilloso. Está también Juan Carlos Vives, el maestro Juan Carlos Vives, con una súper trayectoria en el teatro universitario. A él, cuando vayan a ver la obra, lo identificarán porque va de color rojo, impresionante. Él hace el papel de un personaje que el doctor León Portilla tuvo la iniciativa de inventar. Se lo sacó de la manga. Así es, justamente. Él interpreta al personaje de Axcanteotl. No, a él sí, pues no lo van a encontrar en los códices, no lo van a encontrar en los estudios de la filosofía y la historia náhuatl, porque es una invención del doctor Portilla. Este personaje es el dios del tiempo. Y curiosamente, en el conflicto que hay entre lo oscuro y lo blanco de Quetzalcóatl, el doctor León Portilla teje ahí a este personaje de Axcanteotl como para ponerle sal y limón al conflicto que traen estos hermanos, ¿no? Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Si ya de por sí traen ahí sus que veres desde la creación del quinto sol, que es el que estamos habitando ahora, ¿no? La creación de los seres humanos, ya desde ahí traían conflicto. Bueno, ahora aquí en la obra, además se le suma a ese conflicto la presencia de este personaje, Axcanteotl. Que algo muy bonito, ya que mencionaste que es una invención del doctor León Portilla, es al principio, cuando estábamos nosotros leyendo y echándonos nuestro clavado de investigación personal que nosotros, cada uno como actores, tiene que hacer. Inmediatamente después de la... o poco tiempo después de la invitación de Mónica a participar, pues yo leía y a ver de dónde saco bibliografía, porque, siendo honestos, yo no me sentía muy, muy afín, muy conectado con temas que tengan que ver, vaya, con nuestras raíces mesoamericanas, ¿no? Entonces, pues encontré mucha información de los nobles toltecas, que ahora Julio los va también a mencionar, del propio Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca, por supuesto. Pero Axcanteotl, ¿quién es este personaje? ¿Dónde está? En internet buscaba y lo único que salía de internet era el texto de León, del doctor Portilla, ¿no? Y
este, ¿quién es?, ¿no? Está tan bien planteado, con un nombre tan creíble que uno perfectamente creería que es un personaje que acompaña a Quetzalcóatl, a Tezcatlipoca, etcétera, etcétera, como un personaje más de nuestra historia mesoamericana, tolteca, y pues no, no es así. Es una invención, el dios de la hora o del tiempo. Así es. Está ahí, repito, interpretado por el maestro Juan Carlos Vives, ¿no? Otra vez lo refiero, es el del color rojo. Pónganle atención cuando lo vayan a ver. Y de los que me faltan están dos compañeros más, uno del CUT y otro de la Facultad de Filosofía y Letras. Es Luis Lesher y Ginés Cruz. Ellos dos son los encargados, los actores compañeros encargados de interpretar la nobleza que acompaña a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que aparece en la huida de Quetzalcóatl, es un gobernante de Tula, que está documentada su historia más o menos por ahí del año 800, ya de nuestra era. Es decir, cuando en Europa, en España, estaban sucediendo las conquistas de los moros, la reconquista, el intento de reconquista de la religión católica en España, acá estaba sucediendo la historia de Seacatl-Topiltzin. Entonces, rodeándolo está todo el pueblo de Tula, lo que llama León Portilla y todos los historiadores la Gran Toltecayotl. Estos personajes están representados, la Gran Toltecayotl está representada por nuestros compañeros Ginés Cruz, repito, y por Luis Lesher. Sus personajes se llaman Aztatl. Y Aztatl y... No lo puedo creer. Híjole. Bueno, pues bueno, les fallamos ahí. Pero pues es cosa de que ahorita venga, más bien, que aparezca el nombre. Están también ellos acompañados de un grupo extraordinario de bailarines, muy buenos, buenísimos todos. En algún momento podemos checarlos aquí en el programa de mano para no dejar afuera a nadie, ¿no? Pero todos ellos representan el grado cultural. Y el pueblo, ¿no? Un nivel del pueblo, porque este es un detalle muy curioso que ha resultado muy bien recibido por nuestro público. Cuando tocamos al pueblo de la Gran Toltecayotl, Mónica tuvo la imaginación, tuvo la iluminación de recurrir a uno de los técnicos del teatro. Entonces, cuando se pide la presencia de un paje, que es como de los de más abajo, aparece uno de nuestros compañeros técnicos y entra a la escena, ¿no? Y eso, bueno, ha sido muy festejado por el público, es algo que ha sido muy simpático. Pero sí es una parte de esta nobleza del pueblo, pero la que está muy cerca del gran cultivador, el hombre de la cultura que es Quetzalcóatl, ¿no? Y una cosa más es que cuando se refiere al pueblo, es que el pueblo tolteca, a diferencia de otros pueblos como el azteca, no era agresivo, no es de que no hubiera guerreros, pero no era conquistador, no era invasivo. El pueblo tolteca era más bien inclinado y volcado hacia la cultura, hacia el arte, hacia el saber, lo cual diferenciaba de una manera muy notoria a la parte invasiva, guerrera, de los aztecas. En esa nobleza me acaba de regresar a la cabeza y no puedo no mencionar a todos los personajes. Los nobles son Aztatl y Solín. Que son los que representan este gran saber, este acompañamiento de este rey y sacerdote Quetzalcóatl. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte rápidamente para volver a hablar un poquito más de su obra. Y regalar boletos. Y regalar boletos, claro. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue la presentación del libro justamente de Benjamín Bernal, de La Crítica Teatral en México, segunda parte, que se acaba de presentar la semana pasada ahí en el Teatro Rodolfo Usigli. Se presentó de nueva cuenta lo que es La Crítica Teatral en México, este libro, que habla, sí, esta vez más enfocado en la parte de sus escritos durante la década de los 80s, y
Pues bueno, vamos a ver qué pasó justamente en la presentación del libro de la crítica teatral en México, en el Teatro Rodolfo Sigle. El archivo se llama Benjamín.mp4 y son parte de las palabras de Benjamín Bernal que dio en el evento y la interpretación musical del violinista Vladimir Ben Dixon. Muchas gracias, Vladimir, por amenizar el evento y pues vamos a ver el video de Benjamín Bernal. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues ya estamos aquí de regreso en el programa Ciberarte. Nada más puntualizar que para la exposición de paisaje onírico que está en la Galería Veracruzana de Arte, ahí en el Centro Cultural y Social Veracruzano, la dirección es Miguel Ángel de Quevedo, número 687, en la colonia Cuadrante de San Francisco, ahí en Coyoacán. Así que ahí nos pueden acompañar justamente en esta exposición Paisaje Onírico del fotógrafo Héctor Montes de Oca, y también hay otra exposición sobre objetos pertenecientes a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Esta exposición también está ahí, está junto a la Galería Veracruzana, y justamente esta exposición va a estar todo noviembre y todo diciembre, así que pueden ver objetos que utilizó justamente el señor Gabilondo Soler en su creación de sus canciones, y pues también de sus, así que del grillito cantor, esculturas, así a objetos personales también, así que es muy interesante, partituras originales del señor Gabilondo Soler. Así que también pueden visitar esta exposición que va a estar todo noviembre y todo diciembre. Y pues vamos a seguir hablando de la huida de Quetzalcóatl. Gastón Yáñez, nos decías que te traes por ahí unos boletitos. Pues sí, Teatro UNAM regala 5 pases dobles para la función del próximo domingo 5 de noviembre. A través de ASTL TV, con la mecánica que tú nos indiques, tenemos 5 pases dobles para el domingo 5 de noviembre para ver La huida de Quetzalcóatl en el foro Juan Ruiz de el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario a las 6 de la tarde. Sí, para obtener estos 5 pases dobles para el domingo, por favor escriban a el Facebook de Benjamín Bernal, que está justamente como Benjamín Bernal en Facebook. Por favor, mándele un inbox, y los 5 primeros inbox que le lleguen a él serán los que se lleven estos pases dobles justamente para la obra de La huida de Quetzalcóatl para este próximo domingo 5 de noviembre. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y pues vamos a pasar rápidamente a lo que es la sección de cine. Vamos a hablar de los estrenos, y pues llega justamente esta nueva película, se estrenó ayer, justamente hablando por la parte de El Puente, de que ayer tuvimos el 2 de noviembre, Día Inhábil, y se estrenó justamente esta película, Thor Ragnarok. Así que vamos a ver el avance de esta película, que se llama... So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery. Where I met you. Where are we? You have no idea. Hello, the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won, easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop her here and now. To prevent Ragnarok, the end of everything. So I'm putting together a team. Like the old days.
Surprise! This will be such fun. Hello. Hi. He's a fighter. Here we go! I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. Pues este fue el avance de justamente esta nueva entrega de el superhéroe Thor de Marvel, que se llama Thor Ragnarok. Esta película que se estrenó el día de ayer, ya está en 2D, en 3D también. El elenco está integrado por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Kate Blanchett, Mark Ruffalo, Idris Elba, Benedict Cumberbatch, Anthony Hopkins y Jeff Goldblum. Pues volvemos a ver otra película llena de efectos especiales, donde vamos a ver a Thor, que tendrá que regresar a su mundo de Asgard, salvarlo justamente de la diosa de la muerte, y casualmente se va a encontrar a Hulk cuando los enfrenten y tendrán que salvar al mundo de Asgard. Así que pues vamos a ver cómo le va a esta película de Thor Ragnarok, que ya se estrenó en todos los cines de México. Y bueno, nada más mencionar que a la película de Coco de Disney Pixar le ha ido bastante bien. Aquí con el estreno anticipado por el Día de Muertos, siendo una película que habla del Día de Muertos, hasta el momento las estimaciones que se tienen de recaudación es cercanas a 10 millones de dólares únicamente solo en el estreno que se ha hecho aquí en México. No se estrena en ninguna parte más. El estreno masivo será el día 22 de noviembre. Así que pues así está el panorama del mundo del cine. Y pues regresamos con nuestros amigos justamente de la huida de Quetzalcóatl. Pues algo que nos quieran agregar. Pues bueno, sé que ya tenemos poco tiempo, pero pues el clasiquísimo comercial, no se la pierdan, es recordar el tiempo de temporada que queda de este espectáculo, de esta forma de hacer espectáculo de la filosofía, y es de jueves a domingo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 hasta el 10 de diciembre. No lo dejen al final porque afortunadamente, hay que decirlo lleno de orgullo, se está llenando. Estamos muy contentos de que se llene. Entonces, es habitual que hacia el final de la temporada pues ya empiecen los gritos, sombrerazos y codazos por entrar. No lo dejen a último momento, vengan a vernos. Pues bueno, nada más conectar un poco nuestras tradiciones, ¿no? Aprovechando que estamos justo saliendo del puente del Día de Muertos, que es justamente una tradición prehispánica. Pues si está ahí la huida de Quetzalcóatl y vamos a enterarnos un poco de nuestra historia, vale la pena, ¿no? Vale la pena ir a conocer, y como lo he percibido yo, que sea una ventana que se abra para ir a reconocer lo que somos, ¿no? No podemos enfrentar nuestra realidad hoy si no sabemos quiénes somos antes, ¿no? Los que desconocen su historia están condenados a repetirla. Entonces, vayan a ver, ¿no? ¿Qué le pasa a Quetzalcóatl cuando se pasa con los pulques? Vayan a verla. Ahí se las dejamos para que les se pregunten, ¿cuál pulque? ¿Dan pulque en la obra? Pues algo así. Ay, pues muchísimas gracias, Gastón Yáñez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alex. Julio Escartín. Así es. Muchísimas gracias. Por favor, acudamos a ver Teatro Mexicano, teatro de alta calidad. Apoyemos al Teatro Nacional.
y pues, pues nos tenemos que ir. Vamos a dejar unas imágenes justamente de La Llorona, una leyenda viva del autor y director Noé Nolasco, con el elenco de Kisai Maldonado, César Real y Gustavo Moreno. Esta obra se está presentando en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. Es el video llorona.mp4 y... Esto se trata de lo siguiente. Existen historias, leyendas, cuentos, miles de cosas que nos llevan directamente a lo que es lo popular. Digamos, una historia, una leyenda de un pueblo. Nuestro razonamiento lógico nos impide, no obstante, creer que esto es real. Sin embargo, si ponemos como objetivo un pueblo, por decir algo, un ejemplo, en donde el 90% de las personas creen en un evento no explicable, entonces es absolutamente cierto. Pongamos un ejemplo. Un taxista...